Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a este acto. Vamos a comentar concretamente el tema de central, que es esta mesa redonda en memoria de don Ramón Echarren, el obispo que hemos tenido hasta hace poco, fallecido recientemente. Yo suelo tener una voz que posiblemente no necesite de micrófono. Si no me oye, me lo dicen y lo ponemos. ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye bien? Vale. De todas maneras, si en un momento se me baja la voz, no te lo sé con la mano, ya me estoy dando cuenta que por esa razón. Bien. En primer lugar, yo quería agradecer a la persona que me invitó a este acto, porque ser moderador en una mesa de verdad de Ramón, Ramón, como él quería que le llamara, que llamáramos, Ramón Echarren, para mí tiene un significado especial. Yo conocí a Ramón Echarren cuando vino físicamente, cuando vino a tomar posesión como obispo, pero resulta que le conocía cuando estaba estudiando en Lovaina y yo estaba en Madrid con 17 años. Una cosa curiosa, porque lo que voy a indicar, esta anécdota que voy a contarle a ustedes, marca desde mi punto de vista el por qué Ramón Echarren tenía un espíritu especial para todos los cristianos. Yo tenía, como decía, mi padre mandó a Madrid a estudiar con 17 años, y más que estudiar, lo que mi padre quería nunca lo hice, hice otra cosa, pero aprendí a vivir, porque me relacioné con personas de mi edad, un poquito mayores, que encontrarme en Madrid, si mi padre está aquí, mis hermanos aquí, y yo en Madrid, unos tíos, pues vi la vida de otra manera. Vivía en el barrio de Chambería, en Madrid, y al lado del barrio de Chambería había el barrio Iglesias, la iglesia, o sea, no sé si eso lo han cambiado ya hace muchos años, estaba en el año 50 y tanto. Me iba a la acción católica de esa parroquia, a la iglesia, y me juntaba con ella, había un número de jóvenes muy interesantes, y teníamos relaciones entre nosotros. Y yo observo una cosa, ustedes recordarán, sobre todo los que tienen ya cierta edad, que en Madrid se usaba mucho los bares, los cafeterías, los cafés, para hacer tertulias sociales, políticas, en Madrid se usaba mucho eso. Y era la época, en el año 50 y tanto, donde ya se veía menos eso y más se veía eso en sitios cerrados. Porque claro, la dictadura era muy fuerte y entonces había presión en otros niveles. Y en ese grupo de Acción Católica me invitaron un día, ese grupo, a ir a casa de varios, de unos ellos, que por las tardes se reunían. Y vivían en una casa con unos grandes salones, unos sillones, donde sentamos a lo mejor 15 o 20 muchachos y muchachas de estudiantes de la época, que estaban en la universidad. Mira por dónde los dueños de esa casa eran los padres de Ramón Echarren y los hermanos eran los que me llevaron a esa casa a convivir. Y Ramón Echarren estaba estudiando en Lovaina, entonces, ciencias sociales. Y observé una cosa, un detalle, y termino con esta exposición. Observaba que ahí había inquietud por lo social, se trataban los temas del momento, la prensa de aquel momento, los acontecimientos, y se estaban dos horas hablando, y había en un rincón una cerveza, unos refrescos, y una vez me desolvaba, yo era más joven de todos, tenía 17 años, y iba a una monedita, la ponían en un carrito y cogían una botella o un tal, y se iban a ir toda la tarde, dos horas, charlando de temas de fondo de la sociedad. Una persona que crece en ese ambiente, donde en su casa se pone en medio de la mesa los temas sociales, y indudablemente tiene que salir convencido de que la vida social y política es fundamental. Ramón Echarren tenía lo social a flor de piel. De él se irradia, como veremos ahora en el debate y en el diálogo, veremos acontecimientos que marcaron para todos los que le rodeaban. Vino a Canarias y él se interesó por buscarme. Me llamó, porque su hermano había puesto al corriente de que yo estaba en Canarias. Yo tenía bastante relación con varios de sus hermanos, sobre todo Javier, que murió joven. Javier murió joven y él, por cierto, porque era un psicólogo, Ramón tenía 10 años más que yo, los hermanos estaban en la edad de él y la mía, tenía 5 años más que yo, 4 más que yo, y yo iba a Madrid con alguna frecuencia, iba a casa de Javier, porque en su casa, casa de la francesa, y esto me mantenía relaciones. Cuando vino a Canarias, tenía mi dirección y me llamó y fue mi primer contacto. Digo esto porque vean por qué una persona llega en su vida, un momento, a ser consciente de lo que pasa en el mundo, con sentido de militancia, porque lo ha vivido, lo ha mamado desde pequeño. Y eso es fundamental. ¿Por qué hoy en nuestra casa no se hace eso? Me acompañan a la mesa tres personas.
que cada uno, desde su experiencia personal, conoció bastante a Ramón Echarri. Primero tenemos aquí a mi derecha a Luis Laborda. Luis Laborda fue en uno de los vicarios generales que tuvo Ramón Echarri en su mandato, y además fue secretario general del Sínodo Diocesano, que para mí fue una de las actividades que marcó un impacto muy fuerte de su personalidad en Canarias. Qué mejor que él, ya nos dirá su experiencia, de tener tiempo de vivir codo a codo durante muchos años. Tenemos también a Mónica Mendemi, que es una militante de la Frater. En su época, Ramón Echarri fue responsable nacional y regional y local, y tuvo bastante relación con Ramón Echarri, porque Ramón Echarri, el tema de los desfavorecidos, de las personas que tenían más necesidad de que fueran atendidas, de que tenían una realidad que atender inmediata, se volcaba totalmente en ella. Ella también comentará su experiencia, comentará un poco las relaciones que a este nivel tenía con Ramón Echarri. Y por último tenemos a Pilar Trejo. Pilar Trejo, aparte de una amiga, también fue a nivel de la época de Ramón Echarri, fue responsable de difusión de la OAC a nivel nacional, y también fue presidenta local en la época de Ramón. Y Ramón tenía, como te he hablado del tema social, tenía muy cerca la OAC, concretamente todas las actividades que apostólicas de alguna forma incidían en el terreno social, cultural, fundamental para los comerciantes. Pues sin nada más, esto me gustaría empezar y cada uno expusiera su experiencia, ¿verdad? Porque debemos intentar aprovechar el tiempo. Y después, en el diálogo de debate, cualquier cosa que le hayamos añadido, pues cada uno puede hacer lo que quiera. Esperamos empezar. Fino. Un inciso solo. Hay micro y a lo mejor conviene, si les interesa, hablar con micro para que se oiga mejor, sí, en toda la zona. Que se haga este homenaje a Ramón y que el Movimiento Cultural Cristiano haya tenido el detalle de invitarnos a la UAC, ¿no? Estar aquí para alguien que fue también importante para nosotros, para nuestro hijo Ramón, ¿no? Y en concreto al impulso que dio a los laicos y a las laicas, ¿no? Y personalmente yo doy las gracias porque la preparación de esta intervención me ha servido para remontarme a mis comienzos, ¿no? Cuando comencé en la parroquia de La Paz, en La Reolla, a revisar lo que había sido mi vida de fe como laica de la Iglesia de Cesano, ¿no? Y a la vez que recordaba ese momento, esa participación, esa implicación en la parroquia, en la vida de Cesano y demás, también tomé algunas lecturas, algo que él escribió, cosas, entrevistas que dio, ¿no? Donde él exponía un poco cuál era su visión de la diócesis, cómo quería conformar una diócesis, ¿no? Y en concreto esta, la nuestra, ¿no? Y lo que me di cuenta viendo todo eso, ese cúmulo de cosas, es que todo lo que él había dicho, formulado, pensado, impulsado, pues yo lo había vivido directamente y en primera persona, ¿no? Así que tengo claro que Ramón tuvo mucho que ver con mi vida de fe, mi iniciación a la fe, y aunque no fue de forma directa, pero sí de forma indirecta, ¿no? Y bueno, todos sabemos cuando vino Ramón a la diócesis, ¿no? En el 79, una época un poco difícil, ¿no? En plena transición, ¿no? Y sabemos que eso, los inicios nunca son fáciles, y más en una época que toda España estábamos tratando de cambiar el chip de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es importante situarnos, ¿no? Yo creo que desde el principio, yo siempre digo que el qué de las cosas que se hagan son importantes, ¿no? Y él tenía una visión de lo que quería formar en la diócesis, ¿no? Tenía una idea, vislumbraba una idea, ¿no? Y era, él quería componer una estructura diocesana, una relación diocesana, en la que se diera una responsabilidad y una corresponsabilidad entre los laicos, los sacerdotes y el obispo. En pro de todo eso, pues todos sabemos lo que se fue creando, ¿no? Se fue creando, pues, lo que fueron las circunstancias, se fueron consolidando, las vicarías territoriales, las delegaciones, los consejos pastorales, los consejos parroquiales,
las cosas de la Santa Católica, o sea, todo en pro de eso, para crear una estructura corresponsable y responsable de la marcha de la diócesis, ¿no? Todo eso también para crear mayor comunicación entre esos tres estamentos de una diócesis, ¿no? Y sobre todo lo que él decía, que era para crear el mejor servicio posible, el más idóneo, a lo que era a la totalidad de la diócesis, ¿no? En definitiva, lo que él quería crear era comunión entre todos nosotros, ¿no? Por eso, ese es lo que hay de base en todo lo que él impulsa, organiza, cree, piensa, idea, junto con otros, ¿no? Así que en todo momento, lo que yo viví también en primera persona fue que fomentó la participación del laicado en todas las estructuras, casi todas las estructuras diocesanas, ¿no? Ya fueran como representantes de parroquias, en el arciprestazgo, en los consejos pastorales, en los consejos parroquiales, ¿no? O como participantes, como parte de esas asociaciones, esos movimientos, esas delegaciones, ¿no? Pero él lo que decía, vamos a ver, sí, la participación del laicado no es porque los curas van a declinar el poder, decía él, sino, ni tampoco decía que le fuera para organizar democráticamente el poder en la diócesis, ¿no? Lo que él decía es que la incorporación de los laicos a las reproducciones especiales era parte de la comunión, y por lo tanto era necesario que se fuera incorporando y que fuéramos participando en todas esas realidades. Yo, por mi experiencia, me quiero centrar sobre todo en un órgano que fue el Consejo Pastoral Diocesano. Como ha dicho Carrascosa, yo fui 4 años presidenta aquí de la OAR, hace ya un tiempito, y participé directamente del Consejo Pastoral. Para mí, destaco este órgano porque fue un elemento fundamental de participación de toda la realidad diocesana. Los diferentes carismas, diferentes opiniones, diferentes planteamientos, perspectivas, estaban ahí, participando, dialogando y tratando de impulsar la diócesis, ¿no? Y para mí creo que era un ejemplo verdadero de comunión eclesial y de organización que fomentaba la participación y, sobre todo, el otro elemento importante es la coordinación entre los diferentes estamentos eclesiales, ¿no? Que yo creo que lo que quería es intercambiar, el trabajar conjuntamente y juntos, ¿no? Comunitariamente, y sobre todo eso, que habláramos, expresáramos y que todos juntos camináramos en el mismo sitio, ¿no? Además de la participación, la coordinación, otro elemento fundamental que Ramón impulsó, sobre todo de cara a los laicos, fue la formación. Fue un elemento fundamental y durante muchos años, y sigue siendo, pero durante muchos años fue el objetivo prioritario, uno de los objetivos prioritarios de la diócesis, la formación de los laicos, principalmente. Él llamaba la formación permanente de los laicos, porque es algo que hay que seguir manteniendo. Y decía una cosa muy curiosa, decía, el que se forma, transforma, y el que no se forma, se conforma y deforma la realidad. Eso lo tenía a él muy claro. Decía que era imprescindible, porque era necesario que nuestro servicio fuera coherente y elocuente, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos hacer lo mejor posible, pero formado, hacemos más y mejor en la difusión del Evangelio y la evangelización, ¿no? Y por lo tanto también decía que la formación no solo era para eso, sino también para dar una respuesta más encarnada en la realidad que estamos viviendo. Esos dos elementos son importantes porque después lo veremos, ¿no? Además también decía que sin una formación no se podía dar una verdadera acción misionera, ¿no? Que no tendría, sin esa formación la acción misionera no tendría continuidad y sería casi superficial. Para él era entendido, él tenía la formación de forma integral, catequética, misionera y pastoral. Esos tres elementos no se podía incidir en uno solo, sino que los tres había que incidir en él, ¿no? Y que era necesario siempre tener en cuenta la realidad. Por eso él hablaba de una evangelización diversificada, o sea, dependiendo de la realidad, nosotros tenemos que ver cómo llevar mejor el mensaje y cómo, qué formación necesitamos para llevar mejor el mensaje de Jesús al mundo donde tenemos que estar viviendo, ¿no? Además, decía que, bueno, también por supuesto era necesario una formación teológica, considera que era necesario que nos capacitáramos para que pudiéramos dar más razón de nuestra fe, ¿no? Pero sobre todo hablaba de la formación sociopolítica de la fe. Incidió mucho en que era necesario que ante la complejidad y las situaciones sociales que vivimos, había que formar a los cristianos, a los laicos, para que tuvieran elementos de discernimiento ante esa realidad. Que no se frustrara esa realidad, que a veces es muy dura trabajar con ella por diferentes cosas. Y sobre todo decía, que es algo que a mí me llega mucho, es que para no hacerle el juego a los intereses de los poderosos, de los poderes dominantes, ¿no? O sea, él sabe que le hace mucha crítica a la sociedad actual, ¿no? Y en eso dice, bueno, ojo, necesitamos elementos de discernimiento para poder incidir en la realidad y hacerlo desde las claves del Evangelio.
Pues esta forma de entender la formación teológica y sociopolítica, él por eso insistió mucho en la formación de los adultos, en la catequesis de los adultos, ¿no? Entendía que había que dedicar todos los recursos humanos y materiales a la formación de adultos porque era fundamental, nos jugábamos mucho en ella, ¿no? Sobre todo hablaba de la formación en los movimientos apostólicos, en las comunidades cristianas y en las asociaciones, ¿no? Decía que era fundamental para hacerlo y tenía que ser permanente y específica dependiendo de la realidad que había que evangelizar. Y de eso sabemos que, bueno, que surgen, y el sínodo también se hace eco, pues haciendo, pues, forma la Escuela de Teología Espiritual, la Escuela de Formación de Formación Social y también el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Todo eso va surgiendo en la diócesis y impera ese espíritu de que es necesario formarse, ¿no? Pero a mí la que más me llama la atención, sobre todo por lo que él decía, era la Escuela de Ciencias de Formación Social, ¿no? Él decía que era necesario que fuera un medio para formar a los cristianos, ¿no? En esa formación que él decía sociopolítica, ¿no? Pero además había que crear espacios de debate plural, donde cristianos y ciudadanos pudieran hablar, encontrarse, intercambiar y tratar de hacer algo conjuntamente, ¿no? Sobre todo de cuestiones sociales y políticas que a veces es tan difícil a veces de discernir, ¿no? Y sobre todo hablaba que todo eso había que hacerlo a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Ese impulso fue muy importante. Y el Instituto de Ciencias Religiosas, pues es lo que veía que había que formar a seglares. Había que formarlo a los entes pastorales, a personas de religión, a los educadores de la fe necesario, que tuviera, pues, que pudieran obtener también un reconocimiento civil. Y luego también, bueno, ya todos sabemos lo que pasó con el sínodo. También el sínodo fue un espacio donde claramente se dio plena participación, coordinación y decisión por parte de los laicos y la corresponsabilidad de laicos que obtuvieron. Luego también cómo hizo las cosas fue importante, cómo, pues, porque él no solo era crear órganos, quería fundamentar todo eso en la base de la participación y había que crear mecanismos para que eso sucediera, ¿no? Él siempre veía la realidad, hacía un ver en la realidad, el sociólogo y la análisis de la realidad era importante, evaluar esa realidad, juzgarla a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, muy especialmente el Concilio Vaticano II, y después actuar de alguna forma. Y él, la actuación que primero hizo es la programación, programar desde la diócesis y que después arquitectado y parroquia concretaran esa programación, esa participación. Y también, bueno, insistía mucho en esto, que la programación era un proceso educativo, ¿no?, de participación de todos los laicos, ¿no? Bueno, toda esa dinámica también se llevó en el CPD, pero bueno, una experiencia más personal. Todo eso está claro que fue la base del diálogo, el intercambio de experiencias y ese construir la comunión, ¿no? Y después también es importante cómo se elegía a los representantes. Siempre era, pedía siempre desde la base que se eligieran los representantes que iban a los diferentes órganos diocesanos, ¿no? Y por último, que todos conocemos ya, lo ha dicho también Carcosa, es su énfasis y su dedicación a luchar por la justicia social. Él decía que todo cristiano, por hecho de ser discípulo de Jesús, ha de ser voluntario en el campo de lo social. Y así él siempre se manifestaba entre la huelga, las elecciones, la inmigración, la economía sumergida, muchísimos temas sociales que eran elementos importantes para los laicos de cara al discernimiento ante determinados temas, ¿no? Nosotros por nuestra parte siempre nos sentimos escuchados por él, siempre nos animó a seguir esta tarea de evangelización en el mundo obrero, que casi siempre a veces es de frontera y difícil a veces sentirnos de un lado y de otro, ¿no? Yo lo que resumiría y es que yo creo que él, aunque él no lo hizo solo, siempre estaba Dios y las demás personas que formaban la diócesis, él sí generó y propició un clima donde eso se pudiera dar, sobre todo de participación y de implicación, ¿no? Y sobre todo trató de impulsar todo lo que se había planteado en el Concilio Vaticano II, ¿no? Yo me voy a quedar con una imagen de experiencia personal, que es él abriéndonos la puerta del obispado de su casa, esperándolo un sábado por la mañana. Después subir aquellas escaleras de madera que crujen, sentarnos alrededor de su mesa, del despacho, y ponernos a hablar, ¿no? Dame las palabras, él con el pico del señor a la mano, por supuesto, y el mando del aire acondicionado al lado, porque siempre tenía mucho calor. Y después las palabras que se decía, voy a imitar el conozco, siempre que le mostrábamos algo, dice conozco, ¿no? La verdad es que siempre nos dedicaba tiempo y nunca miraba al reloj, nunca lo miraba. Y me quiero quedar solo para pedirle a él que nos ayude en esta tarea, algo que dijo él y que me parece muy enriquecedor. El cristianismo no es un entretenimiento para unos años, ni un carisma que se diluya fácilmente.
Se necesita de la constancia y la perseverancia, porque el reino de Dios es un amor de larga travesía, que necesita corazones arriesgados y voluntades que no se desmoronen con facilidad. Pidámoselo a él. Gracias. Mi relación con Ramón Yarre era como más personal, y también para las clases también, ¿no? Pero yo me reunía con él y hablaba mucho de cosas personales. Todo era más bonito y algunas veces no era más bonito, algunas veces nos enfadábamos también. Yo me acuerdo de ir a su primera misa cuando vino aquí a la diócesis y me impresionó el hombre aquel, ¿no? Su carita así, las gafas aquí tan grandes que tenía, me impresionó bastante, me gustó. Entonces, al poco después de estar con él, lo saludamos, hablamos de la plata, y ya lo conocía, según él decía. Y a mí, por lo menos, me impresionó, y a la gente de la plata que fue a esa misa también, me gustó mucho. Nos invitamos también a muchas jornadas de frates, pues las tenemos todos los últimos domingos de mes, y fue alguna. Pero lo que me llamaba a mí la atención es que iba, saludaba a la gente, me preocupaba, pero siempre iba corriendo. Siempre iba corriendo y decía, ¿cómo este hombre puede tener tanta energía para correr? Aunque lo parara, él tenía siempre prisa. Y una vez me dijo, Ramón, ¿por qué tiene tanta prisa? Es porque tengo que ir a por visto leía, no sé, una cosa policial o no sé qué, una, eso leía mucho así, eso. Es que tengo que ir a leer. Yo se lo respetaba, pero a mí no me gustaba mucho de eso, que fuera siempre con prisa a la jornada, ¿verdad? Que lo invitaba con eso, iba con mucha alegría, pero siempre iba con mucha alegría. También cuando le poníamos que no teníamos conciliario y veíamos a algunos curas por ahí que nos gustaban, por ejemplo Felipe, Luis Marrero, y sabíamos que esta gente tenía mucho trabajo, ¿no? Como Felipe, que era director del centro neurológico y todo eso. Entonces él no ponía pegas, ninguno lo nombraba. Y a mí eso me gustaba. Porque él no ponía pega, que decía no tiene, tiene mucho trabajo. Si él quiere, pues le damos la bendición para que esté con ustedes. Y siempre nos respetó. Estando yo también en el equipo general, él también me ayudó mucho a que yo cogiera esa responsabilidad. Y también me decía él cuando venía de la conferencia episcopal, dice, he hablado muy bien de ti para que te elijas responsable general. La conferencia episcopal te nombra. Dice, siempre te entendremos en su mente por el bien que hace por la frase de toda la vida. Y me ayudó mucho, porque el equipo general fue fuerte, fueron 4 años, y cuando me encontraba con él, porque por ahí por reguete, y eso siempre me preguntaba cómo iba todo. Cuando la conversación era de tú a tú, nos encontrábamos en el camino, en alguna reunión, no eran tan deprisa, era como más amable, ¿no? A mí por lo menos me ayudó mucho en eso. También tuve 4 años en el Consejo Pastoral Diocesano, que iba siempre. Y yo siempre me reunía en el grupo, cuando había grupo, en la primera sala grande que había allí, ¿no? Había un escalón. Yo en el proceso caminaba, pero caminaba poco. Entonces yo siempre me quedaba allí, en el grupo este. Y él, como fumaba, pues también se quedaba allí. Y siempre me tocaba, a mí el obispo siempre me tocaba en mi grupo, porque no se movía de ahí. Bueno, la primera vez, el primer año, él se reunía allí, decía las 4 cosas que tenía que decir del tema y se marchaba. Y decía, y después ya toda la gente que nos quedábamos allí decía, lo que dijo el obispo, lo que dijo el obispo. Y a mí arriba me mosqueábamos, ¿no? Eso fue la primera vez, después a la segunda, a la tercera, y siempre lo mismo. Lo que diga el obispo, lo que diga el obispo, y a mí arriba me mosqueaba, y digo, lo que nosotros pensamos, no vale para nada. Entonces cuando él llegó ya para terminar, ya se fumó su cigarro, se sentó allí, ya no estamos terminando. Y le dije yo al pobre hombre, Ramón, te digo que cuando la próxima reunión que tengamos, te quedes en toda la reunión. Porque aquí toda la gente decimos lo que dice el obispo, lo que dice el obispo. El obispo también tiene que saber lo que decimos nosotros. Bueno, Maricarmen, ya está protestando, ya está protestando. Y entonces ya a la otra reunión, que fueron 4 años, decía, me voy a quedar aquí porque si no, Maricarmen vete a la bronca. Y el pobre hombre, los 3 años siguientes se quedó. Y él decía, este hombre así le dice las cosas también, era bueno el hombre, ¿no? Que entendía, que yo decía, pero es que para mí eso es lo que dice el obispo, lo que dice el obispo.
Y a mí me parecía que no era bueno, pero decía lo mismo, todo el mundo no quiera por nada. También tuve una buena experiencia cuando se hizo la huella y la senda. Fue una cosa preciosa, ¿no? Cuando yo me enteré que se iba a hacer la huella y la senda, pues le escribimos al obispo y al comisario, era comisario, ¿no? De que hicieran, pusieran rampa por toda la catedral, para poder ir nosotros, todos los cojos con silla de ruedas, con bastones o sin bastones, y cada vez lo tenía en cuenta. Y enseguida me contestó, dice, no te preocupes, Maricarmen, que yo hablaré con el comisario y eso te tendrá en cuenta. Yo le creí una barbaridad. Cuando yo fui a ver la huella y la senda, que fuimos un montón de cojos, estaba todavía adaptado que era aquello en la maravilla. A mí se me saltaba las lágrimas. Digo, qué bonito que el obispo y toda esta gente hayan tenido todo esto en cuenta, ¿no? Hasta hoy yo creo que sigue las rampas allí, ¿no? Por el bien de todos, en el altar. Lo que yo quiero decir es que la cosa que uno le comunicaba que se tenía que hacer, pues él intentaba hacerla. Y está cerca de uno, ¿no? A mí me escribía en mi santo, en mi cumpleaños. Y cuando él más o menos me veía en la calle, no me veía cara triste o preocupada, él me escribía muchas veces. Y tengo todas esas cartitas guardadas, esa tarjetita que he guardado, que en esa tarjetita ponía un montón de cosas, ponía la letra tan pequeñita. Y eso a mí me llenaba de mucha alegría. También nos ayudó mucho hacer los estatutos de la frate, en el sentido de que queríamos meternos en Nación Católica. La conferencia episcopal decía que nosotros no podíamos estar en Nación Católica porque éramos un movimiento a nivel mundial. No sé por qué decían eso. Y entonces, cuando nosotros veníamos de las asambleas generales, yo por lo menos iba a hablar con el obispo, lo llamaba y le decía la problemática que nosotros teníamos. Y entonces que nos ayudara a través de todos los obispos, ¿no? Entonces, con la ayuda de él y de todos los obispos, pero sobre todo la ayuda de él, se aprobaron los estatutos para pertenecer a la Santa Corta. Y entonces, una gran alegría, que yo no sé por qué ponían eso, porque era un movimiento a nivel de todo el mundo, ¿no? Él lo firmó, cuando lo firmó, mira, aquí están los estatutos, pero ya pertenece a la Nación Católica, y ya son movimientos como debe de ser. Cuando fuimos al sínodo, también nos animó a que nosotros participáramos del sínodo, ¿no? Nosotros las frates nos reunimos y para ver las cosas que teníamos que llevar al sínodo. Y una vez también me encontré, saliendo de una reunión que nos reunimos ahí en los devotos, me lo encontré por leyendo y le dije, mira que vamos a ir al sínodo, que estoy muy contento. Y le dijimos todo lo que íbamos a llevar. Y él les alegró mucho de que ahí se aprobaba lo de las barreras arquitectónicas de las parroquias y las dependencias de la iglesia. Dice, pues están muy bien, tienen que luchar porque todas las personas con mi igualía no pueden dejar de ir a celebrar lo que decían. La llevamos y se aprobó. Y lo tuvimos 4 años trabajando eso por todos los cifrestados y él apoyándonos ante todo eso. O sea que la experiencia mía fue de ayuda para mí, para la frate, y en todo lo que nosotros nos hacía falta, pues nos ayudaron en todo eso. Entre eso, pues siempre, lo que a mí me gustaba del obispo es que como yo soy de los que no me callo, si veo una cosa que no me gusta, pues se la digo hasta el Papa, si hace falta, ¿no? Entonces él me decía, siempre está protestando, pero me gusta. Y la última vez que lo vi, en Vegeta con una chica que salía de un restaurante ahí de comer y me tocó la cabeza y dice, Mari Carmen, todavía sigues protestando. Y dice, ya a mí no me vas a protestar más. Y entonces fue una cosa bonita de tener a un obispo cerca de ti y cerca de la casa. No hubo problema de ninguna clase. Lo que yo no le pude ayudar nunca era que no corriera tanto. Pero bueno, allá arriba en el cielo no correrá tanto. Hay mucho espacio, pero no creo que llegue tanto. Cuando se murió me dio mucha pena. Estaba yo mal, no podía estar en la cama, me dio pena, no podía ir ahí donde estaba para decir el último adiós. Pero desde mi corazón
sabe que lo quiero y él está donde está y nos ayuda a todo. Así que esa es mi experiencia, seguramente que habrá más, pero ahora mismo no me acuerdo. Buenas noches. Agradezco también al Movimiento Cultural Cristiano que me haya invitado a este acto en homenaje a Ramón, en el que sin duda, pues con mucha emoción participo, como en todo lo que se refiere en estos momentos, al recuerdo y a la vida de Ramón, que además, pues igual no sé si las circunstancias de la vida son así, pues me ha tocado, después de estar 15 años fuera, pues vivir aquí en toda intensidad en la diócesis de Ramón. Igual he estado pensando y mirando y viendo a ver, pero igual yo no puedo decir muchas frases, ni muchas cosas, ni muchos pensamientos sobre el laicado de Ramón. Sí puedo decir muchos hechos y muchas circunstancias que a mí me tocaron vivir muy de cerca. Unas veces en pelea, otras en conformidad común y otras de muchas maneras, ¿verdad? Pero siempre, siempre desde dos puntos que perfectamente ha señalado Pío. Uno, la importancia sin ninguna duda del papel del laicado con una claridad meridiana en el desarrollo, el crecimiento, la vida de toda la Iglesia diocesana, insistiendo machaconamente. Además, había veces que hasta en un documento, en una charla, en alguna cosa, igual no había que decirlo expresamente porque se presuponía, pero siempre tenía que decir un pensamiento, y es, no estamos hablando de que el seglar, el laico, se tiene que incorporar al ministerio pastoral porque falten sacerdotes, sino porque es consustancial a su bautismo. Esto era un pensamiento machacón, continuo y permanente, que además, aun cuando, insisto, no hiciese falta decirlo, que se presuponía, había que poner, o había que decirlo. Y otro, el tema de la formación. Él consideraba siempre que la única manera de que se hiciese real la incorporación era a través de cauces de formación. Y en esto, pues yo mismo fui, no siendo vicario, sino antes incluso de ser vicario, parte de vamos a decir, entre comillas, casi víctima, porque me exigía un montón, en mi tiempo de delegado de catequesis, la estructura de la formación de catequistas de adultos, que para mí fue una de las cosas, pues a las que en su momento más tiempo dediqué, incluso después ya siendo vicario, desde toda esa faceta de catequesis, como tú de alguna manera has nombrado, pero más específicamente, porque yo tanto no estuve dentro sí que en un momento posterior me tocó estar en todo lo que se refería a la formación de movimientos y demás, pero sí a mí me tocó en esa otra faceta del tema catequético. Y tuve que ir, además de montar esa estructura, tuve que ir a un montón de encuentros de formación para los monitores y animadores de Pastoral Juvenil, allá en las Dominicas en Terol, que era donde los hacíamos. Tuve que acudir a... ¿Qué otra cosa? Me ha venido ahora a la cabeza y se me ha ido, pero vamos, ¿qué otra estructura era también? Ah, sí, los cursillos de cristiandad, pero además es que tienes que ir allí, que hay que ver eso, cómo se puede de estructurar para que a partir del cursillo exista formación en la gente, que hay Utrella, que hay no sé qué, que hay tal, pero ¿y la formación? ¿Y la formación? Por esa línea, además, de la catequesis de adultos. Y ciertamente, pues era una de las cosas que a mí personalmente siempre me insistió. No tenía que convencerme demasiado, pero él, a ver, ¿qué pasos se han dado? ¿Y cómo han respondido en este sitio y en el otro? De tal manera que él, pues, estuviese claramente en ello informado.
son las dos cosas fundamentales que ya las has dicho tú, que en ese sentido, pues yo desde lo que quería señalar al principio. Has dicho también otra cosa, que es la primera que yo tengo de la experiencia de Ramón, y ya la has dicho tú. Las únicas excepciones que hacía de organizar encuentros en agenda programados en el obispado era con los movimientos, las únicas. Es decir, los encuentros allá, no había otras. Y además, ya le podías decir, pues es que convenía, pues es que no convenía, pues es que tal, no. Era una cosa que la tenía clara. Y esto, por respeto serio a lo que significa la vida del laico. Está trabajando. Si yo le pongo una reunión no sé qué hora y no sé qué hora y queda tal a la mañana, a la tarde, a la primera hora, para arriba y para abajo, eso no puede venir, no puede asistir. Y entonces se organizaba en momentos en donde, de una u otra manera, todos los que formaban parte del equipo, en un movimiento, de lo que sea, pudiesen acudir. Siempre es la única excepción. Muy esporádicamente alguna persona, evidentemente, por amistad o tal, si lo hacía, pero así, organizado, ni siquiera, yo en alguna ocasión, en alguna reunión un poco así más comprometida y más urgente relacionada con el propio sínodo, logré, más allá de que viniese a decir buenos días, lo que ustedes digan, ya me lo dirán y ya estaremos, yo creo que de acuerdo. No, ni eso. Pobre, estábamos allá en el obispado, pero eso sí, lo tenía claro por este tema. Porque yo creo que respetaba y conocía, como ya se ha señalado, esa faceta tan importante y tan de la vida laical y metida realmente en medio del mundo y de la sociedad. Así, además, pues él, todas las intervenciones que tuvo alrededor de Christi Fidelis Laici, pues siempre también las hizo desde esa perspectiva y destacando ese tipo de puntos y así. También, otra de las facetas que a mí, en mi experiencia, lógicamente cuando había algún tema social que saltaba en la vida de la diócesis, había sensibilidad, bien sea por el Consejo Episcopal, bien sea por él junto conmigo, lo que sea. Y también recuerdo inmediatamente, bueno, no te olvides de llamar a, de llamar a, de llamar a, de llamar a, me daba una lista o me decía tú a ver a quién vas a llamar para que nos pase información antes de cualquier, y algunos de los que están aquí pues saben que yo habría llamado y digo, oye, ¿tú qué piensas de esto o tal? Mira, el obispo me dice, dame tu visión, etcétera, para que se supiese exactamente qué tipo de pensamiento, qué creían que había que destacar, dónde había que tenerlo presente. Eso mismo, por ejemplo, lo tenía en una faceta muy amplia, en el mismo encuentro, hasta con las cúpulas más o menos significativas de los propios partidos políticos. Cuestión que tuvimos y que mantuvimos en muchas ocasiones. Encuentros programados, sentados para hablar de las situaciones sociales, etcétera, y poder así poder tener una información de primera mano y poder también estar pues, dentro de lo que podían ser las preocupaciones y los temas sociales más importantes. No tenía en alguno de estos artículos, en uno de ellos por lo menos sé que lo he reflejado un poco, pues él, con los medios de comunicación, muchas veces él vivía con mucha tensión, porque ciertamente quedaba titulares, y entonces como daba titulares, pues luego las consecuencias eran, pues, impresionantes, ¿no? Pero sin embargo, yo casi todas las veces que a mí me tocó el que él, por algún motivo, había dicho alguno de estos titulares, que no sé por qué además era, en más de uno de ellos, pues resulta que estaba fuera y yo tenía que intentar localizarle porque nos bombardeaban en el obispado y había que ver hasta qué punto era cierto, no era cierto, etc. En alguna ocasión hasta me llegó a decir, en aquella famosa de los supermercados, me llegó a decir que él no lo había dicho y yo ya lo había oído. Y eso yo no he podido decir, Eso yo no he podido decir. Digo, hombre, Ramón, ¿cómo que no lo has podido decir? Si yo ya lo he oído, a mí ya me lo han puesto y tal. Y me dice, bueno, pues además, mira, tú verás a ver cómo sales, pero además es lo que pienso.
Y a veces él se ponía un poquito con esto, quería por un lado, pero por otro lado quería mantener la entereza de su pensamiento, apoyando además, pues no, pues si esto además es total, apoyando a la propia gente que desde la realidad social, en esos intercambios, diálogos, discusiones que podía tener, o intercambios con la gente que estaba metida en toda esa vida permanente del trabajo, del sindicato, de las situaciones pues más conflictivas, quería ser, estaba de acuerdo y lo veía, aunque fuese pues un gran titular que podía llamar la atención y que podía un poco asustar. Estaba cerca y consultaba siempre los temas sociales con los laicos porque creían que ese era su fundamental papel y que entonces antes de cualquier pronunciamiento debía hacerlo. También yo vi con alegría cuando Ramón había ocasión de que para una determinada tarea se pensaba en un laico que podía hacerse cargo de él, de la estructura diocesana. Siempre se sonreía cuando yo le decía, oye, ¿por qué no has pensado que quizá podíamos poner al frente de esta a esta persona tal y cual? Venga, pues ¿qué tal? Ya a ver, ahora hay que convencerle. Y alguno por ahí que está también, pues ya me tocó a mí intentar convencerle a ver. Etcétera, que estaba en eso, él veía que por qué incluso en algún momento, bien sea con algún laico, con alguna religiosa, que pudo haber algún cierto conflicto por aquello de que el sacerdote, por aquello de que la otra persona era la delegada o el delegado, era un laico o una religiosa, y el sacerdote tenía otro papel y demás, Ramón nunca cedió el que el responsable era el laico o el sacerdote, o la religiosa, jamás. Yo no lo he visto nunca ceder en ese tema, sino al revés. Tomar incluso algunas decisiones bastante conflictivas, y las tomaba sin, pero no, es que él es el responsable, ya está. Para ser ese y para tener esa responsabilidad en la diócesis no hace falta tener el ministerio ordenado. Luego entonces, ahí no hay más. Por ejemplo, otro de los aspectos que yo recuerdo de vivirlo con toda intensidad. Ha indicado también Mari Carmen Pino el Consejo Pastoral Diocesano. Bueno, pues yo creo que ese era también otro de sus grandes insistencias. La formación de los consejos pastorales, de las juntas de economía y de las asambleas por ministerios. Cuando en algún momento determinado hubo un deseo de quizá en la programación diocesana, pues siempre había una fase en la que se decía, ay, pues igual, ¿por qué vamos a poner otra vez, bien sea en el Consejo Pastoral o en otro sitio, ¿por qué vamos a poner lo de los consejos pastorales o lo de las juntas económicas? Lo ponemos todos los años, pues ya está. Si se ha logrado, se ha logrado, y si no se ha logrado, pues no se va a lograr. Vamos a ver. Ramón siempre insistió en que había que ponerlo. ¿Por qué? Porque aunque sea, mostramos nuestra disconformidad con aquellos espacios de la vida de la diócesis que no tienen estos consejos como instrumento de participación. Esta era su cuestión, la razón que siempre le oí decir. Alguna vez que decíamos incluso a la propia asamblea, ¿para qué tener tantas asambleas de catequistas todos los años si ya no sabemos qué decir? Y, ¿cómo que no? Venga, hay que hacerla. Porque tiene la gente que verse, tiene que decir, tiene que esto y tiene que lo otro, ¿verdad? Tengo también otra experiencia con los movimientos, desde ahí, es que ilusionaba a todos, transmitía a todos sin distinción, de un estilo o de otro estilo, una ilusión tan grande que a veces hasta era tan desbordante aquella ilusión que cuando venían a estar conmigo a continuación, pues yo tenía que empezar a bajar la cuestión, porque, a ver, aquello era un poco demasiado. Me acuerdo, esa la anécdota más bonita que tengo, permítanme que la relate, es que con la JO. Era, bajó Martín, que era el presidente, con los demás de la comisión, y Luis, nos ha dicho el obispo que vengamos a estar contigo. Vengo alucinado, me decía Martín. Me ha hecho un plan y un proyecto en donde dentro
de 5 años vamos a ser 120 militantes de la JOC. Bueno, yo dije, ya está Ramón. Pero es que venía como en una nube. Digo, ya, el espíritu tan esperanzador, tan eso tiene que salir, hay tantas posibilidades, ya se le había metido total. Y yo le dije, a ver, bueno, Martín, vamos a hablar un poco, yo no sé, en fin, vamos a ver, vamos a estar, digo, vamos a ver, Martín, a ver, ¿tú crees que eso es tan así? Sí, sí, pero si es que lo he visto, mira, si es que me lo ha explicado, pam, pam, pam. Y bueno, sí, a ver, vamos a ver, ¿cuánto tiempo hay que, de media tiene que un militante formarse? Mi nombre, entre 2 y 3 años. Digo, bueno, una célula, un equipo, ¿cuánto puede ser? Más o menos, hombre, más de 8 es demasiado, bueno, hasta 10 podemos admitir. ¿Y cuántos animadores, cuántos militantes tienes que se pueden dedicar a esto? Y dice, bueno, 1 y quizá 2. Digo, pues a ver, vamos a hacer cálculos, ¿no? Dice, Luis, ya me has chafado. Digo, pues no es que te he chafado. Vives la ilusión que te ha dicho tu obispo con toda claridad, y eso es lo importante que te ha transmitido, porque te está diciendo que cree en el movimiento de la JOC, como en los demás. Pero es verdad que a la hora de decir que te cree, ha utilizado una parábola y una serie de círculos y de cosas, pues sin tener en cuenta muchos elementos de la pura realidad. Y eso, pues ya ahora lo estamos hablando tú y yo, ¿no? Entonces hacemos la media entre una cosa y otra, ¿eh? Y tiramos para adelante, que es de lo que se trata. De que ante un pensamiento de que esto parece que no arranca, pues tú y yo estamos convencidos de que puede arrancar. Lo que pasa es que no vamos a hablar de 120 militantes, sino vamos a hablar de nuestro objetivo, que sean 25. ¿Eh? Y ya está. ¿Eh? Ah, bueno, bien, y tal. Y por ahí. Digo, pero este, quiero con ello decir esa expresión tan fuerte de optimismo y de valoración que hacía de cualquiera de estas cosas, que lograba transmitirlo a la gente pues laica. Muchas veces tenía dificultades Ramón con algunas determinadas posturas más necesitadas de encontrarse a un obispo que exigiese más reverencias y más protocolo, porque también la verdad es que yo me he encontrado con la contraria, con gente totalmente desilusionada protestando de qué poco fundamento este señor, que en mi despacho, decírmelo a mí, que yo quedarme un poco así, este señor que me ha dicho que me conoce y no me conocía de nada, y que ha estado hablando tal, y que llámame Ramón, y que qué poca vergüenza y que qué poca dignidad, también lo he encontrado, ¿eh? También, porque tenía más dificultad de encontrarse a veces, que normalmente tampoco mucha, pero con gente que necesitaba más protocolo, más distancias y más cosas de este estilo. Evidentemente, yo estaba, pues, conocía suficientemente la situación e intentaba, pues, paliar lo mejor que podía aquel asunto, pero también sin ceder en absoluto. Bueno, otra cosa también muy importante es la preocupación por quienes vivían en medio de las dificultades su tarea laica. Y en ese sentido, pues recuerdo, Rafa está aquí, la preocupación con la que siempre, las pocas veces, pero algunas que pude subir a la cárcel, ¿eh? Allí vestido yo de Clerman, cosa que era rarísimo encontrar en mí, pero subía vestido de Clerman para poder visitar a Rafa, y no me viene el nombre, Gustavo. Y Gustavo, a Rafa y Gustavo, ¿verdad? Cuando pues ellos tomaron la decisión de ser insumisos, y les cayó un año como mínimo, ¿no? Por algo de eso. Perdona que te lo haya recordado, pero para mí es uno de los hechos muy significativos, la gran preocupación que tenía de ver siempre cómo estaba la situación y cómo se estaba viviendo, y sabía que yo por algún motivo había ido o podía ir o alguna cosa de estas. Y lo mismo cuando había reuniones muy importantes de algunos de los sindicatos, o de algunas otras relaciones, pues, sociales, políticas y demás, que cuando se enteraba, y o yo le comentaba alguna cosita, o me había llegado a mí o demás, pues cómo estaban las cosas también. Me parecía que era, y que es uno de los detalles muy a tener en cuenta y a tratar. Quizá en muchas ocasiones, cuando hablamos del laicado, pues también nos sale esta especie de comparación, que no es buena, con los sacerdotes, etc.
yo diría que para mí, y esa fue la gran experiencia en el tema del sínodo, nunca jamás que hubo algún momento en que hubo voces en donde dijeron es que este tema se debía consultar solo a los sacerdotes, y jamás es que ni siquiera le dio ni la más mínima entrada a un asunto de ese estilo. El sínodo está convocado como está, tiene que ser así, y así es, y según derecho está totalmente hecho, totalmente en forma, y por lo tanto aquí todos somos exactamente igual, y nuestro voto vale igual. Hoy, en este sentido, recuerdo perfectamente que hace unas horas, pues celebrábamos el 22 aniversario de la votación final del sínodo, cuando tuvimos que votar las 840 propuestas y hubo que poner una por una, si sí, si no, o qué, ¿verdad? Hoy, el día 24 día de San Antonio María Claret, que fue cuando concluimos la votación, y cuando pudimos proclamar que todas habían sido aprobadas, siendo una de ellas, la número 15, aprobada, que para mí fue una fuerte e intensa emoción, fue aprobada por todos los votos que se emitieron, excepto cuatro votos que fueron en blanco, porque fueron cuatro votos que votaron a todo en blanco. Esta fue una unánime, que me la está aquí poniendo ocasión, y que expresa justamente eso, porque dice así, es la primera propuesta de carismas y ministerios, y dice vocación común del cristiano. En ese subapartado de carismas y ministerios dice: todos los cristianos estamos llamados a la santidad y al apostolado, realizados y vividos según los dones que cada uno ha recibido del Espíritu. La eficacia del ministerio sacerdotal, el testimonio y demás actividades del consagrado, y las tareas intraeclesiales e intramundanas de los laicos, tienen como presupuesto y condición insustituible que responder a esta llamada. Esta fue la propuesta más votada en el Sínodo, porque tuvo unanimidad de todos. Después, además de lo que ha dicho Luis, ahora hay más números, hay más propuestas aprobadas, que yo le invito, el que pueda y tenga medios de conseguir un librito de estos, porque yo creo, es una opinión personal, pero que debo transmitir en voz alta, creo que el sínodo diocesano no se ha puesto en marcha sin una mínima visión. Hay muchas cosas que tenemos que sacar del sínodo y actualizarlo, porque todavía es de actualidad. Estamos en una casa, teniendo este acto, la Casa de Cultura y Solidaridad del Movimiento, que fue inaugurada el día 24 de marzo del año 3 por él, precisamente. Él, por las tardes, algo de eso decía Luis, no solía ir a muchos sitios que se le mandaba, pero había sitios concretos que sí iba. El Movimiento Cultural Cristiano tiene experiencias, y otros movimientos también, probablemente, para decir caramba y acordarse de hechos puntuales y concretos. Hacia los finales de los años 80 se celebraban, cerca de los 90, las asambleas en el Colegio Salesiana de toda la diócesis a nivel de agente de pastoral, y el Movimiento Cultural Cristiano estaba empezando a funcionar. Hay algunos de los presentes aquí en la sala, que era un servidor que asistió a aquel acto, ya veo sonriendo, ¿te acuerdas, Manolo? Y éramos tres personas las que el movimiento empezó a funcionar en Canarias, en el año 80 y tantos. Y llevamos nuestros libros y pusimos nuestros escaparates en la puerta, y había un montón de gente. Las asambleas aquí a primeras eran bastante importantes. Y a la hora de presentar en la asamblea las opiniones, me acuerdo que se levantó una persona allí presente y aplaudió al obispo diciéndole: señor obispo, totalmente de acuerdo con usted,
maravilloso, tal vez no estén estos acontecimientos, pero tengo que decir una cosa, ha habido una gotita negra en este año. El Luis Asombrado, y digo, ¿usted ya? ¿Qué ha pasado? Yo no sé a qué se refiere usted, pues a qué se refiere. Y él dice, hay entre medias de nosotros algunas personas que se han aprovechado de este acto para hacer una campaña marxista. Porque ahí tienen comunicaciones y demás en la puerta que lo demuestran. Claro, los tres nos quedamos mirando, uno agradece que estaba este hombre. Y ya los libros estaban nuestros, que había comprado mucha gente. Y entonces el hijo le contestó, ¿cómo dicen aquí? No tengo ninguna conciencia de que haya visto nada de ahorita, que va a estar ciego, pero yo no he visto nada de esto, por lo contrario. Si ustedes creen, claro, al decir eso, y el otro encontrarse con que parecía que había quedado el ambiente, esa realidad, tuvimos que levantarnos de nosotros. Y fuimos al escenario, y dijimos, pusimos el micrófono, y dijimos, no me acuerdo esta metáfora que dijimos, pero me acuerdo de la expresión que dijimos. Lo que se ha dicho en este momento, que el obispo ha dicho que no conoce que haya esa realidad de desviación desde evangélica, es que estamos presentando unas divulgaciones para que se tome conciencia del mundo que estamos viviendo. Estamos contrastando la realidad con lo que realmente es el Espíritu. Me parece, me acuerdo que mis pensiones, me parece que por parte de los cristianos, de los que nos creemos militantes cristianos, es un poco ligero que sin diálogo en el tema podamos juzgar actitudes que indiquen que nos han preguntado. En este momento terminamos la expresión diciéndole, es momento actual del diálogo creyentes no creyentes como algo importante. La reacción del obispo fue inmediata, aplaudió todo lo demás, y esa persona que había dicho eso se llevó un montón de libros por lo más. Bueno, sí, me fue un pedazo de material. Le digo esto para que vean, el obispo estaba siempre atento a una cosa que es fundamental. Él planificaba mucho, era un hombre que planificaba mucho. Apoyaba el tema de formación, el tema de laico, lo llevaba a flor de piel. Y el tema social, indudablemente, envolvía todo esto. Y toda aquella actuación que tenía una motivación de resolver conflictos de marginación e exclusión, recuerdo, yo estuve en una época llevando una emisión de un programa de radio, hace ya unos años, y le hice una entrevista. Y le dije que me hablara de la pobreza. Y me dijo, entre otras cosas, la siguiente frase, que para mí fue lapidaria, una frase lapidaria. Dice, todo aquel que ama a los, que dice que ama a los pobres, que quiere a los pobres y no se preocupa en absoluto porque es pobre, es un mentiroso aunque no tenga conciencia de mí. Aquello me marcó, me grabó de caramba la visión que tiene el Señor. Si yo realmente entiendo que tengo que atender la pobreza, no me basta dar una bolsita y me mete, si tengo usted cinco en aquella muchas pesetas, ¿sabes? No. Bueno, ¿y por qué? No, me tengo que preocupar por el cambio. Entonces, eso él lo tenía tan claro, que sí tenía tiempo para dedicar a las organizaciones y movimientos que le pedían esta orientación. Yo quisiera terminar recalcando la aportación de las tres personas que han intervenido por más. Hacía hincapié, casi todos han coincidido, con que Ramón era un hombre muy cercano al problema físico, al problema cercano, al problema que necesitaba, tanto intelectual como físico, que necesitaba ayuda inmediata. Él era un hombre que recalcaba la formación, decía al principio de este acto, porque él sabía lo que era crear conciencia colectiva para hacer frente a la sociedad, porque se había educado en ese ambiente. Él tenía la licenciatura de teología, licenciatura de ciencias sociales y unos estudios bastante avanzados de filosofía. Era un hombre que tenía tiempo para todo, pero nunca le faltaba el tiempo para leer, para escribir. 50 años de fallecido, y entonces también queríamos que esta casa tuviera su relieve. Por eso vamos ahora a, como último cierre del acto de recordando a Ramón, vamos a quitar a la inauguración también a la placa, a relieve, y después vamos a tener una comida compartida, un picoteo para todos aquellos que se quieran quedar también. Y ya damos por cerrado el acto. Ya.
tiempo, este. Habías tocado ahí.